amigos, muy buenas noches. Les presento a Pujitos. Pobre, siempre lo traigo un poco arrugado. ¿Qué pasaste? ¡Súbele, Tati! ¡Súbele, Tati! Espérate. Ya, ahí está. Pujitos, ahora sí, saluda al público. Oye. ¿Sí? ¿Sabes que me huele raro? ¿Raro? Sí. Estuviste inflando, ¿verdad? ¿Es que esos pujitos que te llevo a la maleta? Sí, estuviste inflando. Desde que estás trabajando en el Barbarella, estás inflando todas las noches, ¿verdad? Pujitos, por favor, pujitos, te voy a meter a la maleta. ¿Cómo te va en el Barbarella, mi querido Sasuke? Muy bien, pujitos. Precioso. ¿La gente ha respondido? Precioso, no tienes idea. Y además, amable público, la entrada es gratis. Sí, nada más que a la salida es cuando se cobra. ¿Verdad? Bueno. ¿Cobran por irte a ver? Claro, pujito. ¿No que pagabas tú? Sí, pero no me alcanza el sueldo para eso, pujito. Ay, sí, tú. ¿Eh? Va mucha gente. Pues sí, afortunada. Mamá y papá están todos ahí. ¡Hijo, vamos! Claro, claro que sí. Es la ventaja de tener una familia muy grande. Eso es. Muy grande, bueno. No creo. Eso ya duele mucho, ¿eh? Calienta. Sí, ya calienta. No me refería a grande de tamaño, sino de número de... Pues de tamaño no podía ser, ya lo sabemos. Ya, pujitos. Muy bien. Vamos a empezar. Empezamos. Bueno, antes quiero advertirte, escucha bien, que no quiero que hables de la selección nacional, ni de la gasolina, ni del azúcar, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, buenas noches, hasta la próxima semana. Oye, ¿a dónde vas? Soy la maleta. ¿No quieres que hable de eso? Pues, ¿qué voy a decir? Y para empezar, la maleta está acá. Más que le iba a dar la vuelta. Bueno, bien. Hoy es Navidad, pujitos. Ay, de veras. Sí, otra vez la historia se repite. De todo corazón, Cesarín y yo queremos desear a todos ustedes, amable público, que han de estar ahorita como campeones. Desearles de todo corazón que esta Nochebuena sea llena de aventura para todos ustedes y sus familias. Bien, pujitos. Qué bonito mensaje. Merry Christmas and Happy Newspaper. ¿Sabes quién es Merry Christmas, no? ¿Quién es Merry Christmas? Es la esposa de Santa Claus. ¡Ay, hijo! Ujitos, dijimos que es Navidad. Una vez más, la historia, como te decía, se repite. ¡Sí! Pero con los precios más altos. ¿Otra vez, Pujitos? Es que no has visto los precios. Está tan caro el bacalao que lo venden en la Financiera Nacional y presentando dos avales que tengan bienes raíces, chavo. ¡Ay, ay, 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 ay! Pujitos. ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué me dices del aceite? 25 pesos el litro. ¿No te queda más que aceite? ¿Cómo que aceite? Sí, aceite, tonto, y comprarlo. Bueno, ya no hables de esas cosas, pujitos. Habla de otras cosas. Habla de Santa Claus. ¿Santa Claus? Claro, Santa Claus. Ahora. Pues chance no venga el chavo esta noche. ¿Por qué dices eso? Santa Claus viene de Estados Unidos, ¿no? Claro. Pues le racionaron la gasolina y no tiene para el trineo. Te digo que la cosa está dura. ¡Está pelona! No, pues... No. ¡Hombre! Y como dicen vulgarmente, ya se puso el kilo a peso. No. El peso a kilo. Es lo mismo, pero ya se puso. ¿Otra vez a lo mismo? ¿Qué te dije? Es que todo está relacionado con la gasolina, con los energéticos. Cada día en la tintorería te cobran más porque desmanchan tus trajes con gasolina. Por culpa de la gasolina. Un amigo mío vendió su casa y su coche. ¿Sí? Vendió su coche y se compró una vaca. ¿Cómo vendió su coche y compró una vaca? Pues mejor si hubiera comprado una bicicleta. Pero él quiso una vaca. Se va a ver muy chistoso montando su vaca por la avenida Juárez, pujito. Pues sí, pero se va a ver más chistoso ordeñando su bicicleta en su rancho. Ya. ¡Qué bien!
nos salió, ¿verdad, Chicles? Ahora sí, ¿verdad? ¡Qué bárbaro somos, hombre! Tan viejo el chiste y lo hicimos nuevo. Ya, Pujitos, ya. ¿Qué no puedes hablar de otra cosa que no sea de la gasolina? Bueno, pues entonces te hablaré del gas. ¡Otra vez! ¡Gas! Ya no te dicen los señores gas, sino las señoras son las que dicen gas, gas, gas. Y el señor parado así con sus tanquesotes, para que se las ven. También subió el gas, fíjate tú. Pero eso es mejor, Pujitos, porque así ya no va a haber fugas. Lo van a cuidar mejor. Pero ya no hables ni de gas ni de gasolina, ¿entiendes? Ni de aceite ni de nada, hombre. ¿Ni de azúcar? Menos del azúcar. Menos del azúcar. Es que... No, un tío mío murió por culpa del azúcar. No me digas. ¿Sí? ¿Un tío tuyo murió por causa del azúcar? Era diabético. No, no, se le cayó un costal de 50 kilos al suelo. Más viejo que el otro, que va. Bueno, vamos a cambiarlo. ¿Ah, lo vas a cambiar? A ver, ¿cómo lo vas a actualizar? Un tío mío murió por el azúcar. Claro, le cayó un costal de 50 kilos. No, era diabético. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Entonces te voy a hablar de la selección nacional. Oh, también subió de precio, Pujitos. No. ¿No? ¿Entonces qué? ¿Pues qué no oyes? ¿No subió de precio? No. ¿Bajó? No. Bueno, pero fuimos a Haití a aprender. ¿Aprender? Más bien fuimos a enseñar. Ahora que regresó la selección de Haití, sí va a ser cosa de aprender. Así está mejor, Pujitos. Sí, de aprenderlos, ¿eh?, a todos y meterlos al bote a todos. Pero que los aprendan, vivos o muertos, pero que los aprendan. Ya, Pujitos, ya. ¿Ya sabes cómo le dicen al ingeniero de la... al entrenador de la selección? ¿Cómo le dicen? María Félix. ¿Por qué, Pujitos? Porque dicen que viajó con 24 maletas. Ya, no le entiendo. Lo que me preocupa mucho, ¿sabes qué es? ¿Qué es? ¿Qué van a hacer si nosotros allá en Múnich? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues ¿de quién se van a reír ahora? Pujitos, estás portando muy mal, ¿eh? Porque estás... de cosas así que te dije que no hablaras y cosas muy importantes que no debes de hablar. Creo que no te he dicho las canciones de todo lo de actualidad. ¿A poco sabes las canciones de todo lo que está de actualidad? No, está bien. Tiene la canción de la selección. Semilla. Ese lo robaste. A ver, dime la canción. Ahí te va. Ya tengo sepultada. Muy bien. ¿No sabes la canción, una canción de actualidad? Fíjate que sí, por ejemplo, ¿cuál? La de la gasolina, ¿ver? Con semilla o sin semilla. Gasolina, que te quiero a pesar de lo que va. Sí, hoy sí le atiné a la melodía. Parecía que estaba cantando de verdad y lo dijo entonado. Este condenado chaparro con orejas de artillero. Ya, Pujitos, obteniendo la maleta. Okay. A ver, dime la canción del petróleo, vamos. ¿Crudo o refinado? Ay, crudo. Petróleo crudo. Petróleo crudo. Ahí te va. Borrachito me voy para olvidarte. Oye, no, te pedí la canción del petróleo crudo. Y me estás cantando la del borracho. Pero mañana va a estar crudo. A ver, dime si te la sabes, la canción del cometa Cojutec. ¿Del cometa? ¿Cojutec? ¿Y más? Eso es. Ya, prometimos respetarnos, ¿te acuerdas? Okay. Ahí te va la canción del cometa Cojutec. Sale. Cojutec es la culpable de todos mis encantos. ¡Ay! ¡No, Pujitos! ¡Hoy es Navidad! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Hasta el plato es mío! ¡Ya, Pujitos! ¡Oh, qué bárbaro! ¡Ya, o te desinflo! Okay. A ver, otra cosa de actualidad. El azúcar. ¡El azúcar! Ahí va. Ahí te va. A ver. Todas las nubes me traen muy loco. Todas las nubes me van a matar. Esa es la canción de las nubes. Pues es que no has visto los precios del azúcar, andan por nubes. Ah, sí, bueno. A ver, dime la canción. La canción del gas. ¿La canción del gas? Fíjate.
Porque estás que te gas y te gas y te gas y no te has ido. Forzadona, pero te salió. Bueno. Te salió forzadona. ¿Qué querías de Navidad? De todas maneras, me dio este cacho. No, no, pero... A ver, síguele. A ver, dime la canción del aceite. Del aceite. Del aceite. Ahí te va la canción del aceite. A ver. ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde te escondes? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¡Ah, estás escondido! No, 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 puntitos. La maleta, mejor desínflame, oye. Bueno.